Yo soy el último milagro del Maestro. Yo soy un bocón, reconocido el bocón del pueblo. Yo soy ese, que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente me quería callar, pero mientras más me decían que me calle, mi ímpetu, mi afán porque escuché que el maestro venía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente quería callarme, querían reprimir mi llamado, pero el deseo de ayuda, el deseo de experimentar el toque del Maestro, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él me escuchó. Él me escuchó y me dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo me quedé. Yo estaba impactado, yo estaba impresionado porque el maestro contestó mi clamor y me dijo: ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres? Y yo le dije: Señor, maestro, devuélveme la vista. Y él, con una voz apacible, él con una dulzura indescriptible, porque el maestro no importa, no mide tu condición. El maestro, el hijo de David, no mide tu condición humana ni tu posición. Él no mide cuán bajo tú puedas estar, sumergido en enfermedad, angustia, pecado. Y le dije: Maestro, maestro, devuélveme la vista. Y él me dijo: Vete. Vete, vete. Tu fe te ha sanado. Y ahora puedo ver. Solté mi capa y solté el bastón. Y hoy doy gloria a Dios porque soy nueva criatura y puedo ver. Y puedo ver las aves del campo, puedo ver las flores. Gracias, Maestro, por darme vida, por salvarme, por sanarme, tú, Hijo de David.